So today we're doing Will It Slime. And my first ingredient of Will It Slime will be, I don't know. First I'm going to go with my goose. I'm going to get my mixing tool and my bowl. So I got my mixing tool and my bowl. And ours will be perfume. This is a really fancy perfume. It's mine. I'm going to put a little bit of this. Okay, that's kind of slimes. It kind of slimes, but it's not. So, perfume is a big fail. That should be the other. Okay, so I'm gonna put glue, water, something else. Sin embargo, cuando hicimos la prueba de tarugo, la hoja se aflojó en la empuñadura. Así que tu navaja de fricción perdió la fricción. Y eso lo consideramos como una falla estructural. Y por eso debemos enviarte a casa. ¿Sabía cuáles eran sus defectos? Lo entiendo. Me parece bien. Tal vez no sea el campeón de esa competencia. But that wasn't what I was going to do. I was going to put water and other stuff. But it came good. No, no, no. I would do for my next slide. For my next slide, I am going to put, of course, glue. Si esos soldados sobrevivían a los ataques de las plazas enemigas, no les pagaban el doble por arriesgarse.
Los Vikander finalmente desapareció del campo de batalla, pero sobrevive en sus Dark Souls. Esta debe ser una versión funcional de esa arma. Nunca había hecho una Vikander. Tampoco había hecho una arma de prisión. Pero salió bien, ¿cierto? Su espada debe tener una hoja ondulada de doble filo. Guarda. The spell sticks, but it's not in the locker. Add a little bit more soap. I'm gonna go get shaving cream, and it might take a while, so I'll come back probably in 1 minute. Son un patrón escalonado de 200 o tal vez 250 capas. Algo que me gusta hacer cuando quiero concentrarme es hacerlo muy bien y es comer 500 superficantes. Vamos. Ya hice mi damasco. Tengo mi espada apenas forjada y estoy listo para hacer el patrón a primera hora de la mañana. Realicé un buen trabajo. En mi taller. Mi plan es hacer primero un diseño y luego pasaremos directamente a la forja. Esta espada es épica, es decir, es tan grande como es posible en cuanto a espadas, así que esto será un gran desafío. Nunca he hecho nada tan grande, es decir, en general esa cosa mediría 1.5 metros. Es un doble reto, uno en lo físico y otro en la forja. Ya saben, es como una forja de crossfit o algo así. Pero el reloj avanza. Debo terminarlo. Es el segundo día y debo colocar los festones en el borde de la hoja, que son las líneas onduladas allí. Sí, estoy un poco nervioso. Una vez que comience a fijar esto, será el final. No hay segunda oportunidad. Tampoco repeticiones. Esto no es un juego de niños. Lo haces de una vez o comienzas de nuevo. Es lo más lejos que puedo llegar. Hay un techo justo allí. ¡Es una locura! Espero que luzca bien porque es lo único que tengo. Hasta ahora, I hope this slide works. This is hard making stuff this time. See, my first time making stuff this time. Oh, this is good slime. Made fluffy slime. Or I did it, I think. You're so good. So good. And it will get on your hands. Like it's getting better. Finalmente encontré lo que necesitaba. Con Sanaquic, tus uñas lucen saludables con su color natural. 100% garantizado. Puedes remover esos horribles hongos y mostrar tus uñas otra vez. Ordene Sanaquic a un módico precio. Pero si llama ya, recibe Sanaquic para reparar las uñas totalmente gratis. 5 minutos recibe Sanaquic gratis. Llame ya. That's so good. Alienígenas ancestrales, viernes.
Vamos a dejar el club. So I do have one too. Two squirts. Then cinnamon. And then the shaving cream. Bienvenidos. Los Spycanders son grandes, así que vinimos a un gran espacio para poder probarlas. ¿Cómo les fue en casa, Estefan? Okay. Es una espada Spycander de 89 centímetros, borde como de hierro forjado, tejida, hoja de estructura completa con acero damasco, con una empuñadura de plata torcida de alambre incrustado. Jay, ¿cómo te fue a ti? Muy bien. La guarda y el pomo fueron forjados a mano, con una empuñadura de roble cubierta de cuero. Genial. Bien, ahora sus armas van a ser sometidas a tres pruebas. ¿Qué tipo de robo? La prueba de filo. ¿Ve? La Spycander se conocía como un arma de intimidación. Y para probar el filo de su borde, voy a cortar este montón de caña de azúcar. Whenever I make fucking slime, it always come bad. But this came out good. Más listo imposible. Mi hoja es apilada, sé que lo hará bien, espero algo épico, pero hasta no ser puesta a prueba realmente, nunca se sabe. Casi te absorbe cuando la estás blandiendo. Se ve que corta limpio y profundo. Parece que la hoja resistió muy bien. Así que buen trabajo, gracias. Terreros, la Spycander era un arma de guerra. Arma grande, bastante daño. Tomaré sus armas y asestaré golpes mortales a este maniquí. Veamos cuánto daño pueden hacer. ¿Qué hay tu primero listo? Adelante, hagámoslo. Es muy pesada y es más difícil manipularla con varios golpes, pero con la aceleración puede estar por un costado. Esto, señor, es letal. Gracias. Eso fue brutal. Bien, Steve, el borde de tu espada es lo bastante.
pasaría a esta persona? Es la idea. Esta espada es letal. Buen trabajo. Gracias. Caballeros, esta es la prueba de fuerza. La Zweihänder era usada contra formaciones de picas, así que tomaré sus Zweihänders e iré contra un estante de picas aquí 5 veces con cada una de sus espadas, a ver qué tanto puedo penetrar. Jay, tu turno, ¿estás listo? Lista. Después de 2 pruebas, Stephen y yo estamos parejos, así que estoy muy nervioso porque la próxima prueba debería de...